Las Veladas de Blanco 2018 fueron todo un éxito. Organizadas por la Asociación de Comerciantes y Hosteleros Camino de Málaga, con la colaboración del Ayuntamiento de la localidad, esta zona de Alhaurín el Grande se vistió de blanco durante el fin de semana para acoger a alhaurinos y visitantes que no quisieron perderse el inmejorable ambiente y las distintas actividades para grandes y pequeños de las veladas. Entre ellas, el sábado tuvieron lugar las actuaciones de las bandas Miranda Cuenca y 20 Century Band. La velada de blanco aquí en Alhaurín, y bueno, todos venimos de blanco, como puedes comprobar, y tenemos una artista que canta bastante bien, es bastante conocida, y esperemos que todos nos lo pasemos muy bien y disfrutemos mucho de esta noche, que como una noche en concreto como esta, pues atrae a mucha gente de diferentes pueblos, puede venir personas, verlo, y bueno, ya que estamos en verano, pues disfrutar del verano y del buen tiempo y el buen ambiente aquí en Alhaurín. Bueno, pienso que haciendo una velada de este tipo, pues al final se da mucho más a conocer el pueblo, pues estos bares que puedes llamar a bastante más gente, pues ganar clientela con un buen servicio, unos buenos conciertos, buena música, buen ambiente, pues al final, pues eso, el pueblo se ve alzado por un evento como este y está bastante bien. En concreto, los camareros lo vivimos un poco pues concentrados en nuestro trabajo, aunque disfrutamos de ella, pero como viene tanta gente, no estamos acostumbrados a tanta aglomeración, pues pasa así en ferias, en otros eventos más importantes también. Pero nosotros lo vivimos con ilusión, ganas y, por supuesto, que la gente disfrute y le guste el servicio que le damos y lo que hacemos y, por supuesto, la música que tenemos, en concreto aquí en Bar Zeppelin. Tenemos varias ofertas, hay que rellenar unos tickets con nombre, apellido y el teléfono, y bueno, hay sorteos y oferta también en copa. Se echa una cajita y después pues a probar suerte. Está bastante bien, la verdad. Yo es que estoy trabajando, si no vendría a tomarme una copa y a colaborar con el sorteo este también. Esperamos que, en primer lugar, principalmente, que la gente termine muy contenta con el servicio, que todos nuestros clientes una vez más estén contentos y felices por venir aquí y, por supuesto, disfrutar de la música, como ya he dicho antes, que es el objetivo principal, escuchar buena música, disfrutar del buen tiempo y disfrutar el verano antes de que se acabe, que eso se va volado, ¿sabes? We'll be right back.
es una oportunidad para que los negocios, todos los establecimientos de ocio, acoja una mayor, más gente, y hay un ambiente mucho más bueno. El objetivo es crear un ambiente más de verano, mostrar la belleza del pueblo, el ambiente que hay, la participación tanto de los nativos como de los extranjeros. Hemos estado muy ansioso y muy emocionado porque estábamos esperando muchísima gente, y anoche se demostró tanto con el castillo, los paseos con los niños, los pintas caras, ¿no? Y también, por supuesto, los conciertos, que tienen una buena acogida porque le permite a la gente de aquí de disfrutar, de pasar un buen fin de semana quedándose en el pueblo, que es lo importante. Thank you.
Estáis disfrutando de las veladas de blanco, ¿no? Venís las dos vestidas de blanco. ¿Os gusta esta noche? Hombre, sí, porque es que es súper chula. Hay conciertos, hay maramare y de todo. ¿Qué es lo que más te gusta de las veladas de blanco? Pues los conciertos. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta de las veladas? A mí... a mí todo. Y estar con la familia y con los amigos, ¿no? Sí, eso es lo más importante de todo. Además, yo veo que a ti, Lucía, te han pintado la cara, que también es una actividad muy chula que hay aquí para los chicos, ¿no? Sí, por allí hay un castillo hinchable vendiendo globos y también pintando la cara, que ahí me pinto yo la cara. Bueno, pues ahora estamos con Nuria de Animaciones Colorines, que también se encuentra aquí en una parte del Camino de Málaga, pintándole las caras a los niños y haciendo muchas actividades con ellos. Cuéntanos, ¿qué tal están pasándoselo los niños? Pues la verdad que se lo están pasando súper bien, porque tenemos un montón de actividades, hay personajes por aquí que pueden saludarlos, hacerse fotos con ellos. Nosotros estamos aquí repartiendo globitos y pintándole la cara a los niños, de lo que quieran, el personaje que más les guste, y la verdad que lo están disfrutando muchísimo. ¿Qué es lo que más te están pidiendo los niños por ahora que les pintes? Bueno, sobre todo Frozen y Spiderman son los que más ganan. Se llevan la palma. Bueno, ¿qué te parece que se realice una actividad como esta para disfrutar de nuestra calle, para disfrutar de este verano tan maravilloso que tenemos, de la música, de la cultura, de las actividades? Me parece súper bien, porque es verdad que siempre vamos por la vida como con prisa y nunca nos paramos a disfrutar un poquito de una noche, de que los niños puedan disfrutar. Hay actividades para los niños, actividades para los adultos, actividades que se pueden realizar en familia, y la verdad que me parece un proyecto muy interesante. Muy bien, pues a seguir disfrutando y haciendo disfrutar a los pequeños. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos con Lorena Barrera, que está disfrutando de estas veladas de blanco. ¿Qué tal va la noche? Pues muy bien, la verdad. Está súper bien el ambientito y estamos esperando con muchas ansias al grupo Miranda Cuenca, que es uno de los grupos que actúa aquí en el Zeppelin esta noche. ¿Qué os parece la iniciativa de que se haga música en directo y una actividad como esta? Pues la verdad que me va muy bien, porque está muy bien para el tema de la familia, las mesitas aquí al aire libre, hace muy buen tiempo, así que me parece estupendo. Que hagan más. ¿Entonces conocéis al grupo que va a tocar ahora? Sí, lo conocemos. Bueno, pues chivarme un poquito, ¿qué tipo de música vamos a escuchar esta noche? Pues un poquito de música de todo, versionan las canciones y está muy animadito, la verdad, ponen canciones muy típicas. ¿Es la primera vez que venís a las veladas de blanco? Venís por el grupo, ¿no? Sí, venimos por el grupo porque somos sus seguidoras. Bueno, pero esperemos que ya que las habéis conocido, el año que viene os veamos otra vez por aquí. Seguro que sí. Bueno, pues disfrutad de la noche y del concierto. Gracias. Estamos ahora mismo con Luis Anglada, que es otro de este grupito que ha venido a ver, me parece a mí, al grupo Miranda Cuenca y a disfrutar de las veladas en blanco. ¿Qué te está pareciendo por ahora? Y a conocer lo que nunca hemos estado. ¿Y qué te está pareciendo por ahora la actividad? Me gusta bastante. ¿Cómo definirías tú el ambiente que se está viviendo aquí ahora mismo en Alhaurín el Grande? Un ambiente muy bueno, muy contento. ¿De dónde venís vosotros? De Málaga. Bueno, ¿repetirías, recomendarías a amigos, a familiares que se pasaran por aquí? Sí, lo recomendamos, sí. Hay que venir por aquí. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que tú dirías para animar a alguien que viniera? Mira el ambiente, mira cómo está todo. Está muy bien, hay que venir. Buenas noches, ¿qué tal? Somos Miranda Cuenca, Antonio, Alessi, Antonio y Jaime. Somos de Fuengirola, somos Miranda Cuenca, como ya hemos dicho, y venimos a repartir esta noche un poquito de rock and roll aquí por las calles de Alhaurín. Pues esta noche vamos a hacer temas de toda la vida, desde Rafael, Alaska, un poquito pasando por los 70 y 80, todo hecho un poco a nuestro rollo, que es más rockero, claro. Nuestra trayectoria, pues... Larga y dura, llevamos mucho tiempo, pero bueno, aquí en Fuengirola hemos tocado bastante con los grupos que vienen de fuera, como Efecto Pasillo. Pero bueno, somos un grupo de versiones, tampoco nuestras aspiraciones no son grabar muchos discos, ¿no? Pero Tocan mucho, sí. Tocan mucho y que la gente se lo pase bien. Ese es nuestro afán. Es un lujazo que hagan estas propuestas en sitios como Alhaurín. Y bueno, estamos súper contentos de estar aquí por segundo, tercer año ya. Tercer año, creo, sí. Tercer año ya. Ya somos veteranos.
Bueno, y todos los bares que han contado con nosotros, un gran abrazo a ellos y agradecerles que vuelvan a contar con nosotros. Al ayuntamiento también, que nos van a llamar para la cabalgata de Reyes el año que viene, me han dicho, ¿no? Están pensando en que salgamos nosotros, sí. De Melchor, Gaspar y va a saltar. Va a saltar y aquel lleva los camellos. ¿A qué? Bueno, señores, nos vemos esta noche. Yo no quiero que me des tu amor ni una seria relación. No quiero robarte el corazón. Déjate arrastrar, esta noche nunca acabará. No tengas miedo a despertar. Se
quedaron. We'll be right back.
Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma. Yeah.
nuestra pregunta. Thank you.
Bye.
Thank you.
que nos tiene aquí en la batería. Disfrutando de las veladas de Blanco, ¿cómo te lo estás pasando esta noche? Perfectamente, esto está genial, te lo recomiendo a todo el mundo. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que destacarías de esta actividad? Me encanta el ambiente que hay, que salen tanto mayores como pequeños, no hay edades, todo el mundo, vaya, y nos encontramos todos también, me gusta mucho. Muy importante que aquí en Alhaurín el Grande se hagan este tipo de actividades, ¿verdad? Por supuesto, porque anima a la gente a salir y es algo bueno para nuestra, tanto nuestra cultura como para nuestro ambiente, para que se nos vea bien fuera, ¿sabes? No será la primera vez que vienes a las veladas, me imagino que vendrás todos los años. Yo vengo todos los años y la verdad es que me lo paso súper bien. Vale, lo tengo que preguntar, ¿no vienes de blanco? ¿Del pantalón? Es que camiseta no he encontrado blanca, pero el pantalón es blanco. Bueno, pero se nota que te lo estás pasando muy bien. Que lo disfruten muchísimo. Muchas gracias. We'll be right back.
Miguel Pérez, que también está disfrutando de estas veladas de blanco. ¿Qué es lo que destacarías tú de esta actividad? Destacaría sobre todo la gran variedad de música que hay por todo el pueblo y también los castillos hinchables que hay para atraer a los más jóvenes y que salgan más personas a entretenerse. Bueno, veo que has venido con un grupo de amigos, ¿no? Sí, he venido con unos cuantos amigos a divertirme un rato. ¿Y lo estáis pasando muy bien? Pues la verdad es que sí, porque con la música se crea ambiente y ya así hay más gente y te lo pasa mejor, vaya. Me parece importante que se organicen aquí en el pueblo este tipo de actividades, que también además atraen a mucha gente de fuera. Sí, la verdad que sí, porque si atrae más gente de fuera, hacemos que el pueblo sea más entretenido y así crecemos económicamente. Bueno, pues muchísimas gracias y que sigáis disfrutando de la noche. Igualmente. I'm
Thank you.
estamos ahora con dos miembros de 20th Century Band, que son es una de las bandas que toca en estas veladas de Blanco en el 2018 aquí en Alhaurín el Grande. Estáis justo en la mitad del concierto, ¿qué tal? ¿Cómo veis el ambiente? Pues estupendo, como siempre. La verdad es que el público de aquí, la verdad es que nunca defrauda. Nos acogen súper bien y estamos muy a gusto. Contadme un poquito qué tipo de música hacéis vosotros y qué es lo que estáis ofreciendo esta noche aquí. Bueno, nosotros hacemos principalmente covers de los años 70 a los 90 de grandes artistas, pues como Michael Jackson, Stevie Wonder, Tina Turner, y también tenemos algunas cancioncillas que son de película conocida. Sé que repetís que no es vuestro primer año en las veladas de Blanco, o sea que os ha tenido que gustar. ¿Qué os parece esta actividad, que se realice este tipo de actividad con música en directo, cultura en la calle? Estupendo, hace mucha falta, ¿no? Porque, hombre, en Málaga hay mucho turismo, ¿no? Pero siempre se tira un turismo muy de masa, entonces que haya ocio alternativo, una cosita así como música en directo en la calle, por ejemplo, pues súper positivo, ¿no? No todo es sol, playa, ¿sabes? Cervecita, está muy bien. Deberían hacerse más cosas de este estilo. Bueno. Vosotros, por ejemplo, ¿qué verano tenéis? ¿Cómo planteáis vosotros el verano? ¿Tenéis muchos conciertos? ¿Cómo va? Pues la verdad es que lo gordo ya ha pasado. Ahora en agosto tenemos un poquito menos, pero la verdad es que venimos bastante trabajito. En agosto tenemos vacaciones, nosotros también, casi. En agosto también nos hemos cogido un poquillo de vacaciones, pero es verdad que hemos tenido un verano muy movidito y aquí a Alhaurín solemos venir, la verdad es que sí. ¿Cómo definís vosotros vuestra banda, vuestra música? ¿Cuáles son los ingredientes principales? ¿Qué es lo que transmitís? Yo creo que lo más importante es la variedad. O sea, yo creo que cada uno aporta lo suyo y lo que es el repertorio, te puede gustar algunas canciones más u otras menos, pero yo creo que es muy raro que no te guste ninguna. No, porque una cosa así muy variada, la intentamos dar a casi todos los palos dentro de lo que es la música internacional, ¿no? Y yo creo que ese es el punto fuerte. Sí, intentamos que el público se lo pase bien, se divierta, intentamos hacer un show muy ameno, muy divertido, y que yo creo que empiezan timidillo, pero luego ya se van animando y les gusta. Nos encontramos con Carlos Burgos, que es gerente del Mumbai. ¿Cuál es la importancia de celebrar las veladas de Blanco? Hombre, las veladas en Blanco fomenta que la gente salga a la calle, anima al pueblo y hace sobre todo que gente de fuera también venga, sobre todo muchos extranjeros. Para vosotros, por ejemplo, ¿qué tiene de especial esta noche o estas noches con respecto a cualquier otro fin de semana? Que se anima muchísimo más, y después lo que viene es el sector turístico que tenemos aquí en el pueblo, hace que venga a ver los conciertos y ayuda a crecer el pueblo. Me imagino que vosotros el año que viene volveréis a colaborar, volveréis a participar en estas veladas de Blanco. Imagina que alguien nos está escuchando que no se ha animado mucho este año. ¿Cómo animarías a que el año que viene participase? Hombre, sobre todo el ambiente que tenemos, un ambiente familiar para todas las edades, tanto por el tema de copas como también hay pintacaras, hay castillos, hay conciertos en vivo. Yo creo que es una noche especial que hay que disfrutarla. Nos encontramos ahora con Javier Rosado, que también está disfrutando de estas veladas en Blanco, aunque tiene un fallo, que es que no ha venido de Blanco. No vengo de Blanco porque ha sido todo improvisado, he venido aquí a casa de mi novia y hemos estado aquí pasando la noche. ¿Qué te parece que se realicen este tipo de actividades, así con animación para todos los públicos, para los niños, música en directo? ¿Qué te parece? Hombre, muy bien, la verdad que muy bien que haya este tipo de ambiente en todos los pueblos, y acostumbrado al mío que no se lleva todo esto, pues bien, bien. El ambiente de aquí siempre me ha gustado, de cada vez que venimos salimos por todo esto, porque verdad que pueblo como este, con tantos spas, tantos sitios para salir para jóvenes y tantas actividades como ahora para los ancianos, para personas mayores, niños y jóvenes, pues la verdad que bien. Estamos ahora con Claudia Plaza, que también está disfrutando de las veladas en Blanco y que le han hecho un dibujo muy bonito en la cara. ¿Te acuerdas qué te han hecho? Sí, una florecita. ¿Y por qué has elegido una flor? Porque me gustan. ¿Te están gustando las veladas de Blanco? Sí. ¿Qué es lo que más te está gustando de esta noche? Las cosas blancas. ¿Por qué? Porque el color blanco es muy bonito. Pero tú vienes de Blanco regulán. El año que viene tienes que venir de Blanco entera. Sí, porque es que no tengo tantas cosas blancas. Entonces el próximo año vendrás de Blanco, ¿no? Sí. Bueno, pues estamos con Toñi Ledesma, alcaldesa de Alhaurín el Grande. Las veladas de Blanco, una de las fiestas que los alaurinos cada vez más esperan, muy familiar, muy bonita. ¿Qué valoración podemos hacer de estas fiestas?
Bueno, pues sí, la verdad que es una de las fiestas del verano en esta zona del Camino de Málaga, una zona muy agradable, con muchos bares, restaurantes, y una fiesta en la que cada vez participan más personas, sobre todo familias, y bueno, es una fiesta que organiza el Ayuntamiento conjuntamente con la Asociación de Comerciantes y la Asociación de Hosteleros de aquí del Camino de Málaga, y la verdad que es un éxito. Anoche con esos dos conciertos en dos zonas distintas, esta noche vuelve a haber conciertos en esta zona, y bueno, pues las actividades para los más pequeños, música por las terrazas, por las distintas zonas, así que bueno, pues una valoración muy positiva, y bueno, pues agradecer a los bares, a los restaurantes y a todos los empresarios de esta zona, pues siempre su disposición, su colaboración con el Ayuntamiento, y también por supuesto pues a todas las personas que en estos días visitan esta zona, una zona muy concurrida en nuestro municipio, y que bueno, que hacen que esta fiesta sea un éxito. Una fiesta que además de acudir, a la que acudir muchos vecinos del pueblo, también nos estamos dando cuenta, viene mucha gente de fuera, con lo cual también sirve como ventana para nuestro pueblo. Sí, por supuesto, viene mucha gente de fuera, y también mucha gente que vemos de fuera que en estos días están veraneando, están visitando nuestro municipio. La verdad que este año una importante afluencia de personas que otros años veraneaban en la costa y que bueno, se acercan un poco más al interior, a una zona cerca de la costa y con, bueno, pues un encanto como tiene nuestro municipio. Así que eso, hay muchísimas personas de otros municipios, de otras ciudades, incluso de otros países, que también disfrutan de estas veladas de blanco. Bien, pues muchísimas gracias y a disfrutar de la noche. Gracias a vosotros. I tell you, don't always come.